Hola, buenas a todos. Hoy volvemos con más Sonic Adventure Versus. Estoy con Doc Pariolo. Muy buenas. Y bueno, yo soy Force Mithrandir. Y ya terminamos la historia de Sonic. Y ganó, evidentemente, Doc Pariolo. Por mucha ventaja. Cabronazo. Y vamos a darle a jugar partida. Venga, vamos ya. Vamos. Adventure. Y bueno, tenemos que elegir a Tails. Sí. Cuando lo tengas listo, dímelo. Y ya empezamos a la vez. Una, dos y tres. Vale. Dando la voltereta a maricón. Sí, sí, sí. Creo que hemos decidido que al final... Ajá, lo cual me recuerda que tengo que poner la alarma ahora que acabamos de empezar. Tú, pon la alarma mientras empiezo a jugar. Hostia, mi móvil ha muerto. ¿Quieres que la ponga yo? ¿Tienes alguna alarma por ahí? Espérate, no, puedo ponerla cargada. No, pero si no tengo cargado y también tengo alarma, no te preocupes. Nada, pero... ¿Lo haces tú entonces? Sí, no, ¿por qué no? Si total, esto cutre ya es un rato. Vamos a hacer un poco más cutre. Que se oiga cómo cargo el móvil. ¿Tú te has saltado el vídeo o lo estás viendo? Lo estoy saltando ya. Es que no me acuerdo qué botón era. No, no, yo lo estoy saltando ahora. Sí, yo lo he dejado un rato porque, claro, estoy con el puto móvil liado. Vamos. Ahora estoy cargando Station Square. Yo también. Venga, móvil, cabrón. Bueno, tienes tú la alarma, vamos a tardar menos. Sí. Porque mi móvil está pasando de mi culo. Vale, vale, no te preocupes. A ver, bueno, alarma no, el contrarreloj este, como sea. Sí, ese de... Tú lo pones a 30 minuticos, porque vamos a tardar más de 30 minutos. Vale, ya está, 30 minutos. Ah, ¿lo has puesto ya? Sí, yo lo tenía ya en 30 minutos. Entonces me olvido, que por si acaso voy a echarle un ojo a mi reloj. ¿Estás andando ya por la ciudad? No, tengo algo mejor, tengo un bug de cámara. ¿Cómo? Ya está, bueno. Tenía un bug de cámara. Sí. Estoy saliendo del hotel ahora mismo. Bueno, esto justo, si esto es la parte, es igual que la parte de Sonic. O sea, es después de, lo único que no recorre es la playa, entonces hay que ir directamente a lo del... No, a luchar contra Eggman, así para empezar. Después del tren este, ¿no? En cómo se llame, el nombre no lo preguntes. Sí, te lo iba a decir. Sí, ahora mismo, ¿no? Sí. Vale, cargando ya Mr. Rains. Ah. Ay, es verdad que con ese se podía planear, que gustete. Sí, bueno. Sí, esto lo bueno que tenía es que las carreras son... La mayoría de las veces va a ser... Te las vas a pasar por medio volando todo el rato. Aquí no hay nada de esto, ¿verdad? Estoy empezando ya, bueno, cargando, ahora el jefe. Vale, vale, yo ahora te pillo, estaba un poco retrasado. No, 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 tú tómate tu tiempo, hombre. No, no, eso estoy haciendo. No vaya a ser que te hagas unas 15 o algo. Ah, no puedo subir por aquí. Coño, corre. La verdad es que el Tails planea, pero planea poco rato, ¿eh? Sí, planea poco rato. Hostia, el truco ese de Sonic de darle a saco no funciona con este. Me cago en la hostia. Creo que no. Creo que solo es con Sonic, porque Sonic tiene el homing attack. Tails no. Hijo de mierda. Tails solo puede volar como... No voy a decir nada. Tiene dos rabos y no sabe atacar a saco. ¿Esto qué coño es? Que tiene dos colas, pero un poco huevo. Bueno, pues ya voy por el segundo toque, esperando el tercero. Acabo de pegar el primero, pero no pasa nada. Nada, sí. Tú tómate tu tiempo. Ya remontaré. No digas eso. Uy. Pero que no pasa nada, si todo se va a decidir en la historia de Beat the Cat. Hijo de puta. Todo lo que viene antes es relleno. ¿Vas a matar? Sí, sí, lo acabo de matar. A ver, yo estoy aquí como un gilipollas. A ver si se quiere bajar para que le pegue el último golpe. Ahora es donde había que ir. Eso sí que a ver, la piedra verde de los huevos, ¿a qué te has ido para abajo? No, 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 no. Ah, vale, vale. No. Pues entonces, si sabes a dónde tienes que ir, ¿para qué preguntas? Porque me da miedo liarla. Ya tengo la piedra. Vamos, vamos, Herman, tira. Qué cutre los gráficos. Qué va, son buenísimos, venga. Quieto, parado. Aquí. Estoy entrando en el segundo nivel. Bueno, el primero, en verdad. Bueno, es verdad, sí, es el primer nivel para Tails. Yo estoy, bueno, con la piedra. Volve.
Pero vamos, que entro ya. Es verdad que cuando jugabas con Tails te acompañaba el Sonic este. No, corres contra Sonic. Ah, bueno. O sea, tienes que llegar primero obligado, pero las fases son mucho más cortas. Son solamente una parte de las dos o tres que suelen tener las fases de Sonic. Bueno, si no me comiera todas las putas paredes, igual le podría ganar. Ahora, ya le he ganado ventaja. Ah, coño, Tails. Lo malo de Tails es que no puede ir en modo bola. A no ser que. A no ser que estés cuesta abajo, vamos. Si estás cuesta abajo, sí que puedes ir en modo bola un poco más o menos. Pero no, no a la velocidad de Sonic. Y de coño, madre mía, casi me hastió. Sí, pero sigue siendo un puto imán de las paredes. Ya, bueno, pero da igual, hay zonas. ¿Has visto los anillos para volar, no? Sí, pero paso de ellos. Yo voy no, a lo los, seguro. Los anillos para volar son mucho más rápidos. Es la forma de ganar, vamos, seguro. Ah, sí, pues el siguiente que vea lo tomo. Madre mía, los anillos, o sea. Es que es lo que tiene la fase de Tails, que meten anillacos que son súper injustos para Sonic. Porque por el amor de Dios te dan una ventaja increíble. Sí, pues ahora si no los anillos voy ganando. Por alguna razón. Bueno, ya, bueno, de todas formas, es la primera carrera, no es tan difícil. Hay algunas que es un poco complicado, pero de todas formas no es muy difícil vencer a Sonic. Aunque aún así, cuando te vence te jode, porque tienes que repetir toda la carrera entera. ¡Oh no! Me ha vuelto a pasar el mismo puto bug aquí que con Sonic, ¡vete a la mierda! No, vale, pero esta vez está corriendo por la pared, no como Sonic. Que se tiró en picado el hijo puta. En la pared vertical. Me acabo de tomar un par de anillos y. Y una diferencia brutal. Sí, nada. Con solo uno. O sea, con una serie que diga. Bueno, ahora sí me lo he completado. Muy bien, pero el caso es que lo he completado yo antes. Joder. Yo y tus putos. Haber cogido los anillos, cojones, madre. No sabía que te hacías la fase de Tails corriendo como los tontos. ¿Para qué puede volar? Me cago en Dios. Ya, es que la verdad es que para una cosa que sabe hacer bien. Ah. ¿Dónde tengo que ir? Yo voy a consultar la bola mágica. Yo paso de la bola mágica. Las voces en la cabeza yo no les hago caso. Ah, que a saber qué te dicen. Pues dice de dónde hay que ir. Me da igual. Y hay que volver a Station Square. Bueno, estoy volviendo por inercia, pero no sé a dónde tengo que ir. Ah, vale, el casino toca, me parece. Gracias por el dato. No, estoy diciéndolo de memoria. Creo que toca el casino, pero no estoy seguro. Bueno, tú compruébalo y me dices. Porque el caso es que estaba cerrado la parte del... Bueno, no, si es de noche, coño, es el casino seguro. ¿Seguro? Qué buena cámara, cojones. Bueno, voy a consultar la bola mágica, a ver. Sí, sí, es seguro, vamos. Sí, ya he entrado. Sí. Estoy entrando. Yo estoy a puntico. Vale, esta es una de las partidas que te puede ganar así como de folla, puto Sony. Ya he abierto el casino y entrando. Ah. A ver, ¿esto cómo iba? Ah, claro. Es el nivel subterráneo este, vale. Sí, es el nivel este del alcantarillado, Ah, yo es que estoy aquí, que no quiero matarme. Vamos, vuela más rápido. Venga, hombre, sube. Joder, es que lo tengo a Sony pegado al culo todo el rato y no. No me fío. Pero teóricamente no eran coleguitas. ¿Qué es esa competición? Sí, pero. Es la típica competición de que Tails es un pringao y quiere demostrar a Sonic que no es tan pringao. Y para eso le quiere ganar en las carreras, pero vamos, que es una gilipollez. Pues Sonic hace todo el trabajo en este puto juego, o sea, recorre todas las partidas. En el casino tiene que coger los anillos. Tiene que hacerlo todo a lo legal y el resto pasan de la movida. Ah. O sea, Tails dice, pues yo quiero ganarte en esta parte de aquí. Puerto, ya le he ganado. Yo también. Esa partida es muy, muy breve. Esta partida sí que, o sea, esta parte por lo menos va a ser más emocionante, pues la de Tails por lo menos son rápidas. Pues sí, menos mal. Y ahora... Vale, volviendo a Station Square ahora. Lo que pasa es que me parece un poco cutre eso, que las partidas sean recicladas todas y que encima estén recortadas para el resto de personajes. Con Sonic te las recortas enteras, pero con el resto nada más que una zona. Ya, es bueno. Que si no el juego sería un pelín largo también. Ya, bueno, pero... no sé, es sí, un que poco es una cutre, estamos de acuerdo. Vamos, muévete. Ha habido un bug en mi juego porque he visto a dos Tails. No, dos Tails no. Es un easter egg que metieron. Una que ves volando por ahí, ¿no? Sí. No es Tails, es Cream, esta del Game Boy Advance.
No sé. La de Sonic Advance, esta. Una con un conejo. ¿Un conejo? Bueno, lo metieron de easter egg. No sé muy bien por qué, la verdad. En la versión de GameCube está ahí en. Y en la versión de Xbox, que no es la versión de GameCube casi ni poco. No, apenas. Guay. Bueno, yo estoy en la entrada de. De Ice Cap. Yo estoy viendo las piedras que hay ahora mismo, estoy de camino. Es que me he comido un par de paredes como tantos me gustan. ¡Vamos, Tails! Joder, que son unas putas rocas. ¡Súbelas! ¿Qué coño? Ah, vale. Le pido una roca que era un poco alta para Tails. Bueno, yo estoy con el No War. ¿Sabes lo que deberías hacer? Deberías cantar tú esta vez. No. ¿Cómo que no? Canta. Porque... Puto Sonic, aquí también es muy falso. Dios, ¿quieres callarte, Sonic? El cabrón me está tocando los huevos. ¡Ey, Tails! ¡Ey, vamos! ¡Ey! ¡Qué gilipollas! Es un o sea, ¿no pesado. Ves que nos persigue una avalancha? ¿Nos vamos a morir? Pero como él ya se la pasó, sabe que no pasa nada. Sí, no, ahí está la cosa. Vale, estoy entrando ahora en el tercer nivel. A ver... Hostia, pues va volado. Oye, cabrón, espera. Que aquí me puede ganar Ito a lo super falso. Y más si me voy comiendo... ¡Oye! Qué bugs más raros. Menos mal que eso ni se ha esperado como un gilipollas, pero me he puesto a comerme las paredes de una forma interesante. Aquí no hay el anillo, ¿no? ¿Qué? Que aquí no hay anillos, ¿no? ¿Cómo que no hay anillos? Perdón, vale. Me he explicado yo mal. Anillos tipo el del primer nivel, para atajar. No. Aquí no hay cosas para volar. Joder. Esto es lo que le falla. Este nivel. Bueno, pero sí que hay un atajo, ¿no sabes lo de la cueva que está a la izquierda después de que te bombardeen? No. Yo pues es que... he jodido entrar. Yo es que no uso chetos como tú. ¿Qué chetos? No, es que Sonic se mete normalmente, bueno. He entrado de la forma más bizarra. Bizarra. Comiéndome el techo y no sé, ha sido muy, muy raro de esto de que te estampas contra la pared y luego ya se pone a hacer lo que quiere. Pero bueno, es que lo voy ganando por nada. No me gustaría que me adelantaras al final, cabrón. Que claro, sin anillos de estos mágicos es chungo, ¿eh? Sí, no, esta carrera es la... Yo creo que es una de las, más de las que más te puede ganar así de folla. ¡Hala! Ha pasado alguna cosa muy rara. Hostia, él también sabe una hostia. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero usa los dos rabos y para hacer una turbina o algo en... Yo qué sé, Tails. Sea un poco más innovador. Es que Tails es el más mierda de todo el juego, ¿eh? Aún más que el Big. Hombre, no sé qué decirte. Aquí, en este juego hay mucha competición por cuál es el personaje que pinta menos, ¿eh? Es que está Sonic y luego están los demás de secundarios. No sé, es que Sonic hace todas las partidas. Hace las partidas lo más largo. Lucha contra todos los jefes menos uno. Que lucha Knuckles. Y el resto es que están mirando. Ya está, ya gané. Ah, bueno, no, el Amy también lucha contra... Bueno, y el Gamma también lucha contra alguno así. Sí, pero contra los robots, pero vamos, que tienen su propia historia y pasan de todo. No tiene nada que ver con la campaña de Sonic. Vale, ¿y ahora por dónde coño era? Contra Knuckles, que por algún motivo tienes que enfrentarte contra Tails. Oye, que he cogido un anillo. El puto juego no ha registrado que cogí un anillo y me ha matado al puto Knuckles. No pierdas. Ah, vale. Pensaba que decías un anillo de del snowboard. No, un anillo en... En la lucha, en la ¿no? pelea, que me ha matado. O sea, me quita los anillos y luego recién levantado cojo un anillo, no me lo cuentan y me pega y me mata. A ver, tú eres... A ver, baja aquí. Baja a la cola. Muy bien. Oh, no. Esto me encanta. Lo cambian y de repente te enfrentas con Tails and Knuckles. Bastante tendrá... Son historias secundarias. No vueles, Knuckles. Oh no. Oh no. Ya está. Lo he hecho tres veces y ya. Me ha costado, puta. Ah, venga ya. Y ahora estoy contra Chaos 6. Y esto no quiere coger los anillos. Hostia, vaya transición, ¿no? Chaos 4 irás. Ah. Es Chaos 4. Sí, Chaos 4. Me confundo, sí. Pero vamos, el pez. Su ataque de cola, aparte son los maricones, es una mierda, Luego se puede mejorar. Vale, porque esto es una putreza. Sí, pero tienes que saber dónde está el.
Bueno, ya me lo comunicarás, tranquilo. La mejora. No, tranquilo, ya me cogí una mejora antes y no te he dicho dónde está siquiera. Hijo de mierda. Creo que es para volar más. Eres igual que Sonic y Tails ahí, competición a saco. No puede ser esto. Pero en el fondo al final se quieren. No quieres saber cómo. No, la verdad es que no quiero. Le queda un toque a esta mierda. No, yo también, pero es que se está tomando su tiempo en venir. No, cámara, no me apuntes a la pared. No me importa lo que están haciendo las flores. Déjalo, míralo. La cámara apuntando a la pared. Que ya ha salido. Bien. Me he comido una hostia. No pasa nada. Vale, perdón, el último toque se toma todo el tiempo del mundo, ¿eh? Sí, tarda un montón en salir. Bueno, estoy en la fase del avioncito. Bueno, a ver si la... No, bueno, sí, mira el carrier, ya lo he visto. Vale, ya acabo de matar. Ah, no. Tengo que ir a... Cojones, cámara. Vamos. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo falta en el alarma? Espérate, ahora te digo. Faltan 15 minutos 18. ¿Todavía? Sí. Pues nos va tiempo a hacer lo de volar y una fase más, seguramente. Pues no sé. Bola mágica, ¿dónde está? Ha desaparecido la bola mágica. ¿Esto qué es? Tío, qué bola mágica. El taller de Tails, copón, ya te lo digo yo. Ah, ¿ves? Así me gusta. Me cago en la bola mágica en la hostia. Vale. Te estoy diciendo, vamos a la fase de volar. ¿Dónde vamos a volar? Ya, pero entre que miré el móvil y tal, se me fue la concentración a pasar. Sí, es la misma historia que Sonic, pero un poco recortada, o sea... Poco cambio hay. Bueno, bastante recortada, pero qué decir, el orden de las fases es prácticamente lo mismo. Ya, pero... Bueno. Y la localización, por supuesto, igual. ¿Sabes que cuando terminemos... Sabes que si quieres ir luego a la fase de... Del final, ¿no? O sea, bueno, no, con Tails no la juegas, ahora que lo estoy pensando. ¿Pero sabes ir ya al laboratorio de Eggman en el bosque o no? Sí, eso sí. ¿Te acuerdas? Sí, vale. Eso sí. Me ha marcado tanto que estoy ahí un puto cuarto de hora, se me ha quedado grabado en la memoria. Cago. Au. Dime que con Tails no hay que hacer la mierda los botones. ¿Qué botones? ¿Los botones, eso? No, ni siquiera juegas esa partida con Tails, me parece. Ah, vale. Lo recortan mucho, te digo. Me parece que tiene 5 o 6 partidas nada más. Es ridículo. Es que Tails es ridículo, perdona que te diga. Un poco sí. La verdad no. Mucho ha cambiado. Desde el Sonic 2, que apareció por primera vez, cada vez pinta menos. Hombre, es que es el más mierda de todo. Pero tío, antes, o sea, en las fases, en los primeros Sonic, no me digas que no es útil. Corre igual de rápido que Sonic porque utiliza las colas para impulsarse, no sé qué mierda se inventaron. Y puede volar. Cojones, chetísimo. Ya, pero luego mejoran los gráficos y le pusieron una cara de maricón y claro, han tenido que poner el papel a la altura de su cara. Luego lo han... Le rebajaron la velocidad un poco y digamos, bueno, no pasa nada. Luego lo montaron en el robot, que tampoco digo yo que esté mal, porque las fases esas a mí en el Sonic Adventure 2 me gustaban. ¿La del robot? ¿A qué te refieres? La del robot. Las de Eggman y Tails. Ah, vale. No me parecían tampoco muy mal. Pero luego, ¿qué hacen los últimos Sonic? ¿Tú es que lo has visto? O sea, por curiosidad, ¿te has puesto a buscar algún vídeo o algo? Está de adorno, está de... Te pones un mueble y hace lo mismo que Tails. Bueno, por lo menos no lo mueve y no habla. Y además hace más bonito, seguramente. O sea, que me puse a buscar... El Sonic Colors no lo he jugado, que es de Wii. Pero me puse a buscar vídeos para ver la historia. Además que le cambiaron el doblaje otra vez. Que cada dos juegos le cambian el doblaje y cada vez peor. A todos los putos personajes. Pues porque hasta el actor de la voz está cansando de patrocinar un maregonazo que flipa. Y no, pero no digo de Tails, a todos los personajes. Ah. Tails no sé si lo cambian siquiera, pero bueno, sí, creo que tiene una voz de pito que da asco. Y a Sonic también. Y ya le cambia la personalidad a los personajes. Y Tails directamente se dedica en el Sonic Colors a inventar una máquina para traducir lo que dicen los aliens y quedarse mirando todo el juego. O sea, ni participa. Vamos, no te da ni pistas. Es una mierda. Ah, bueno,
ya completé lo del Carrier. A ver, espérate un momento porque estoy oyendo robot. Pues eso que está loco. Voy a tener que hacer una pausa. Rápidamente. Vale, esperemos que se haya arreglado. Probablemente en mi vídeo haga un par de cosas raras ahora. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Vale, y yo ya te oigo a Betty también. No sé, creo que eran los Virtual Audio, los Virtual Audio cables estaban saliendo locos. Los he reiniciado y ahora todo parece ir bien. Menos mal. Ah, esperemos que no se haya jodido el vídeo, porque si no la hemos liado. Y no, vale, ya sé dónde tengo que ir. ¿Has terminado con la fase de volar? Sí, o sea, sí, lo del de, sí, avión. Sí. Estoy ya en el bosque. Sí, yo también estoy en el bosque, pero me parece que estoy por encima de los árboles donde no debería estar. ¿Sabes a dónde hay que ir? Obviamente no. Muy bien. Cuando llegue te lo digo, me gusta ir un poco cómodo. De ventana. Escena. Ah, mierda, yo también estoy en la escena. Acabo de llegar yendo a la torre. No, y te pone justo delante para que no te puedas equivocar. Ve hasta la mierda. Vale, ¿y ahora qué? Ah, nada. Claro, vale, ya está. Corre, Tails, corre. ¿Qué coño hay que hacer con la cosa esta? Nada. Ah, sigue, vale, sigue. Vale, ya está. Es que le costó un puñado ponerse encima. Es un botón. Bueno, sí, eso. No es perfecto la física en lo que a precisión se refiere. No, porque. Hostia, madre mía. Sandhill. Yo hace un montón que no juego esta partida. Anda que yo. Al minijuego este. Pues. Se controla, digamos que regular. Pues yo la última vez que lo jugué fue en Dreamcast, así que yo creo que tiene ventaja. Bueno, sí, esto de todas formas. No puedes tardar más de cierto tiempo, yo creo, o sea. Que no puedes ir muy lento, que digamos, es una puta bajada. Una bajada arenosa. Eso sí, la cámara no me está ayudando, pero nada, ¿eh? La música tampoco, ¿eh? Me está dando náuseas. La música mola. ¡No! Blasfemia. La mierda. Blasfemia. El Call of Duty es mejor que el Sonic. Y el Battlefield. Ay. Vale, no, esto era coger a la puta rana, macho. Bueno, estamos saltando los vídeos, pero es que el vídeo es muy ridículo. Te encuentras la esmeralda roja y haces así la rana, ¡om! Pa' adentro, dices, ¿qué coño? ¿Si la misma rana que la de Big? Sí, sí, es la misma rana que la de Big de K, del Frog y de los huevos. Tenían que juntar, que cruzar a los personajes de alguna forma para justificar la historia de Big de K y no sabían qué inventar. Y dice, bueno, pues sé como una esmeralda y ya está todo solucionado. O sea, perfecto, cuadra perfecto. Fetén. Ya salí de la cosa esta. Vale, yo estoy cogiendo el power up, que no te voy a decir dónde es. Joder, mala persona. Ah, mira cómo mola. Ah, no, hazlo. Uy. Hostia puta cámara. Mira qué estilo de baile. Bueno, es que aparte si estamos en el mismo área, creo que te costaría bastante escribirme en qué edificio está, porque son dos iguales. No, es muy fácil de describir, pero seguramente ya te hayas perdido, así que. Oh, sí, la música de Big. Como te llevo ventaja, voy a dejar el vídeo. Mola un huevo, tío, es súper rasta. No te caigas. ¿Dónde mierda estará eso? ¡Suéltame! ¡Ah! Te lo encontré. Mierda, bueno, da igual, pero yo. Es un vídeo extra que he podido ver. Nada más que por la música de Beat the Cat, que el personaje es una mierda, pero la música mola un huevo. ¿Y después a dónde había que ir después de esto? No, nunca lo sabrás. Hombre, lo sabré como mucho en una hora, que tampoco puedo pasarme más tiempo dando vueltas por aquí. Hostia, Dios, qué fallo de Racor acabo de ver, chaval. Porque cuando. Vale, te lo digo, tenemos que ir. ¿Te acuerdas la segunda vez que hay que ir a perseguir al Carrier volando con el avión? Sí. Pues tenemos que volver al taller para ir allí. Pero cuando estás entrando a la casa es de noche y en la siguiente escena es de día. Eso pero totalmente de día. Eso es lo más normal del mundo. No sé por qué te sorprendes. Mediodía. Bueno.
Claro, me estoy aventurando yo a hacer esto y no sé si va a dar tiempo. Ah, aunque vale. Aunque yo creo que si. Si nos ponemos, podemos terminar la historia de Tails hoy, ¿eh? Vale, pero habrá que hacer una pausa porque yo me estoy mirando. Porque ya te digo, si no recuerdo mal, después del avión este, o después de la persecución esta de los huevos, puedes... No, es una zona más, la de Skydeck, o sea, la que era una mierda con Sony. Pero con Tails es súper corta, así que no pasa nada. Escúchame, perdona que te interrumpe, pero tienes el volumen de la tele un pelín alto. ¿Qué volumen de la tele? Si la tele la tengo apagada. O sea, tengo el volumen de la tele al cero. Pues te oigo bip. Puede bip ser. Ahí. Puede ser mi. Los cascos. Voy a comprobarlo. Puede ser los cascos. Puede ser los cascos, eh. Pero antes no. Es muy raro porque antes no se oía y ahora. Au. Pues ahora adiós, sí. Dios, acabo de cobrar. ¿Se oye muy fuerte? No, pero es que de vez en cuando se oye bip bip y no sé qué coño será. Voy a bajar el volumen a mis cascos. Vale, y te paso y dime a dónde coño que ir. Pero si te lo he dicho ya. ¿Cuándo? ¿Dónde coño estás? Te he dicho al avión. ¿Al avión? Pero yo, ¿cómo llego al avión desde aquí? ¿Dónde estás? En el mundo de Knuckles. Ah, estás todavía en el mundo de Knuckles. Sí. Pues tenías que hablar con nosotros. O sea, no tienes que hablar. La escena se activaba sola por ahí, por abajo de la pirámide. Ah, vale. O del monolito, de lo que mierda sea. No sé, lo que construyen los Ekindas. Yo que estaba dando vueltas, pero por los aires. A ver. Ahí está la pava esta. Sí, era esta. Que sí, que sí. Que no me importa tu vida. Bueno, yo es que ya me he chupado media persecución de esta del avión. Ya, sí, eso era de esperar. Tengo a Froggy y ahora voy para el avión. No, lo que estaba diciendo, que falta Skydeck. Y me parece que luchar contra Gamma, pero vamos, que eso es luchar contra la pared. ¿Y qué más faltaba? Y ya era la última carrera y el último enfrentamiento, o sea. No, pues vale. Digo, la historia de Tails es muy, muy corta. Y aún no llevamos ni la media hora, creo. No. Bueno, no lo sé porque esta vez es esto el que tiene el contador, porque mi móvil está felizmente apagado. Faltan 4 minutos. 4 minutos. Vámonos. Bueno, bueno, Skydeck, a lo mejor tardamos más de 4 minutos, pero es que no creo, porque no, pero las fases son tan cortas. Yo aún así lo haría de tirón, ¿eh? Venga, sí, vamos a hacerlo de tirón, porque si no va a ser 15 no. minutos de vídeo, como mucho, el siguiente. Sí, sí, por eso no. No merece la pena. Ya estoy contra la lucha esta de Skydeck. O sea, la fase de Knuckles, sin embargo, sí que creo que va a durar más. Sí. Porque es... además que está el factor encontrarse las gemas de casualidad. ¡Hostia! Qué... Y creo que hay más partidas. Oh, ¡qué asco! No me acordaba que era así. O sea, sabía que era así en el 2, pero... ¡Wow! ¡Dios! ¿El qué? Que no me acordaba que lo de Knuckles en el 1 también era de buscar piedras ahí. Pues claro, sí. Siempre hace buscar piedras. ¡Joder! ¡Qué asco! Es que, madre mía, es pegar saltos, volar, buscar piedras y buscar peces. ¿Qué mierda de juego es esto? Esto tendría que ser como el Gears of War, sería un juego mucho mejor. Sí. Poner un pasillo y enemigos que matar, ya está. Con la escopeta de Gears of War, es que no. Escopeta de Gears of War es una mierda. ¡Hola! Nah. La mejor escopeta jamás inventada es la Super Shotgun del Doom 2. No hay nada mejor en el mundo de las escopetas. Eres, has visto cosa igual. Eres demasiado retro, ese es tu problema. Vives en el pasado. El mejor juego de la historia. Luego tengo que... Todavía hay gente jugando al Doom 1 y Doom 2, tío, por ahí en movidas de con programas de estos... Para encontrar, o sea, porque el multijugador del Doom era una mierda, o sea, no puedes buscar una mierda ni puedes buscar nada, era por IP, me parece todo. Ah, tú dices el X-Link y el Kai y todo eso, ¿no? No, me estoy refiriendo al Doom 1 y Doom 2 de PC. Sí. Que se podía jugar en red local y por internet, pero era súper complicado. Pero hay programas, el Skull Tag y todas estas mierdas, que además que hay un montón de mods súper guapos. ¿Y cómo sabrás eso?
¿Cómo sé eso? Pues que me he viciado muchas horas a esas mierdas. Joder. ¿Cuánto tiempo perdido? Nada, no me arrepiento de nada. Salvo de la cámara que está debajo de la plataforma. Muy bien, muy útil. Vale, ¿dónde coño tengo que ir? Ah, ¿ves? ¿A qué jode cuando tienes esa pregunta? Seguro que no, al barranco seguro que no. Vale. Dios, puta cámara. Me he quedado atascado en el techo. Nah, ahí no, está claro. Muy bien, ahí está muy Sonic, bien. Sonic me va ganando, es que no me extraña nada en absoluto. ¿Qué coño quieres? Estoy en el principio, no puede ser. Creo que he vuelto hacia atrás de alguna forma en esta partida. No, pero ahora de repente voy ganando a Sonic. O sea, marca la posición de los jugadores regular esto. Nada. Te dice una cosa. A ver, ¿dónde coño? Espérate. Si tengo aquí un anillo de estos. ¿Anillos de esos de chetos? De volar, sí. Y yo creo que Sonic se ha debido quedar atascado en algún sitio, porque no lo veo hace un rato. Y en el mapa no se mueve. Sabrá el video. Eso me da tiempo más para hacer gilipollas y quedarme atascado yo. Eso va a hacer gilipollas, que yo aún no estoy ahí. Mira, Sonic está en el principio de la partida. Bueno, ahora se está moviendo, el icono. Ahora seguro que mete un turbo o algo así, me alcanza en 10 segundos. No, es que marca muy mal la posición de donde está cada uno, tío. Está perfecto, te quejas de mucho. Ah, bueno, pero esto está ya casi pasado. Coño, le doy tanto al Star que siempre me sale el puto menú. ¡Vamos, sal del puto video! ¡De mierda! Otra vez, misma mierda. Dios, qué buena la alarma. Luego te quejas de la mía. Modo retro, tío. Pues eso. Uy, madre mía. Vamos a tener. Ya está, vale, ya. Termina la partida, pero son 2 minutos y medio de partida, un poco más. Estoy entrando en Skydeck. Sí, pero es que yo digo, me ha costado 2 minutos y medio. Es que las partidas son muy cortas. No es tanto que tengas que ir a pocos sitios, es más que recortan las partidas de mala manera. Es que en la Dreamcast igual no cabía más información. No sé. ¡Hala! Venga. Bueno, caber cabía, cámara. Seguro. O sea, juegos más grandes han habido. ¿Más grandes en qué sentido? Que el Sonic Adventure 2 mismo tenía las partidas, no eran reciclaje. Ya. Yeah. Bueno, yo voy a matar a Gamma, a ver cuánto tarda. Cabrón, volar no vale. Dame, pues hace lo mismo. Ya, pero mientras vuelo creo que no lo puedo pegar, pero bueno, ya está, ¿eh? ¿Ya? ¿Pero has visto el power-up que has cogido? No sé. ¿Para lo que sirve? El lazo ese, no sirve solo para hacer bonito. Que tampoco. La verdad es que no, ¿eh? Bonito no es. Mantienes pulsado B y haces ataques constantes. Ah, pues ni idea. Yo es que ahora mismo estoy en Skydeck y no tengo utilidad para hacer eso. ¿Y cómo es que he pillado el anillo y Sonic? Ah, no, ya está. Nada. Pío una vida que nunca viene de mal. Bueno, pues ahora yo estoy en la última carrera de todas. Cabronazo. Además que es en Space Highway, que mola. Ahí no te llevo la contraria. Pero no lo veo como un escenario de última partida, ¿eh? ¡Hostia! Vale, qué bonito el barranco. Nada, me retracto. ¿Me retracto? Ah, que quieres terminar de caer, por Dios, 10 segundos de caída. A ver, voy a echarme primero por aquí. Ahí va. Hijo de mierda. Uy, 0 anillos, eso es malo. Uy, go. A ver, bien, si miramos hacia adelante, mejor. Estoy dando cuenta que solamente tengo 4 vidas. O sea, no, como es mucho más corto esto, no he acabado con las 28 que tuve con Sonic, o 18, no sé cuántas, o sea. A base de coger anillos y eso. ¡No! ¡Falla un anillo! ¡Tails, hijo de mierda! Me cago en... Yo he fallado uno también.
y no hay forma de volver al edificio. Bueno. Sí, pero eso ha tenido consecuencias funestas. ¿Funestras? Sí. Me voy a hacer la carrera bailando con el botón que pulso. ¿Puedo hacer los loopings esto así? No, vale. El piloto automático coge el control antes de llegar al turbo. Puta cámara de su puta madre. Vamos. A ver, no te caigas, vale. ¡Coño, mierda! Ahora. Ya acabo el Skydeck. Vale, vale. Yo es que estoy un poco concentrado porque aquí, quieras que no, meter un par de saltos jodidos. Para ir volando. Oye, nunca me he metido por ahí. No he podido probar. ¿Después del Skydeck que venía? ¿Skydeck? Después de eso. Ah, no, sí, el vídeo te lo dice todo. O sea, te vas directamente, creo que va automático ya a la siguiente partida, de hecho. Negativo. ¿No? No. ¿Has saltado los vídeos? Skydeck. Vamos, yo estoy en... Tiene que ser esta partida, vamos, la de Radical Highway. O sea, perdón, Speed Highway. Ah, o sea, tengo que volver a la ciudad, ¿no? Espérate un momento, pero ¿dónde estás ahora mismo? Pues en el carril. Ah, no, bueno, coño, ¿tienes que ir a derrotar a Gamma o qué te crees? Que se derrota solo. Bueno, ah, casi, ¿ves? Pero... ¿Ves? Me refería a algo que faltaba. Ahora. Hostia, esta parte era jodida. No. Vuela, bien. Vuelve a volar, hijo puta. Bueno, pues nada. Ya está. La plataforma. Adiós, vamos. Joder. Tampoco hay bus en este juego. Venga, hombre. ¿Que no hay bus? ¿He oído no, bien? Ninguno. Como en el Jazz of War. No hay bus. Vale, Speed Highway ahora. Es verdad, era automático. Ya llega el misil. Ves al misil. Hostia, ahora contra Eggman. Qué guapo. Sí, pero vamos, que Eggman. Que hay un montón de sitios para volar, o sea, usas chetos todo el rato. Yo he muerto 3 o 4 veces y aún me queda el jefe, que el jefe puede ser jodido. A ver si te acondan de hecho, esta, cabrón. De hecho, ahora que lo estoy comentando, no recuerdo cuál es la estrategia seguir contra este jefe. Mierda. El Eggwalker. Tessa Ranger. Espera, esto está iluminado por algo. ¡Au, qué cabrón! ¿No? Oh no, además dice lo de Catalogue of Thieves, estamos perdidos. El ataque letal. Eso es como Rayo de Alba en el Gears of War. Ya sé cómo había que hacerlo, creo. No, quieto. Pégale. No seas tonto. Qué cabrón, me ha tirado misil a la vez que me quería pisar. Hostia, pues recuerdo que este jefe me costó mucho más. Dios. La primera vez que me lo pasé. ¡Au! ¡No! ¡Me vaya un sal! Dios, estoy viendo panoramas nunca vistos. En otras palabras, estoy atravesando paredes. ¡Alas! ¡Desde el principio, hijo de mierda! La carrera esa tienes que tener cuidado porque hay muchas zonas de volar. Hostia, las bombas. No se había visto. Intenta pisarme, cabrón. No, lanzallamas no. ¿Lanzallamas? ¿He oído bien? Tiene lanzallamas el robot también, aunque bueno, no, creo que no me ha llegado a dar ninguna vez el lanzallamas ese. No tiene una mierda rango. Lanzallamas y Sonic Adventures no me cuajan, no sé por qué. Robot Deadman. Ah, claro. ¿Qué te crees? ¿Que Tails va a tener un lanzallamas? pues así el juego sería mucho mejor, no es por nada. Buenísimo, vamos. Joder, hostia, en lugar de dos colas, un lanzallamas, está que no. Yo si ese DLC existiera, aunque sea por 2.400 puntos de esos Microsoft, lo pillaba. Me he pasado de comprarme ya más gilipolleces por Microsoft Points, en serio. La estafa. Madre mía, vamos a ver. Pégale. ¡Hijo de puta! Cabrón, el último toque. Se ha librado. Venga. Hostia. Es que la cámara te toca los huevos, una barbaridad. Pues en eso sí que vamos igual.
Muy bien, buen salto, coño. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y... creo que ya está. Pues tú dirás, nene. ¿Por dónde? Pero estás por... vaya, ¿cómo se llama la partida esta? ¿La de Speed Highway? Sí, sí, ya por tres cuartos. Vale, no, sí. Ah, pero bien la parte, seguramente estés casi llegando a la parte esta que hay muchas zonas de volar así, saltear. Sí. Bueno, voy a dejar el final. ¡Oh, mierda! Mientras tanto. Dios, qué ánimos me dan los NPCs sin boca. Están así, agitando los brazos hacia arriba. ¡Qué bien lo has hecho! Muy bien, Dios, qué ánimos. Son robots todos. No me consuela eso. Insensible. No, no pasa nada, porque ahora toca la versión Maricones por el campo, versión Tails. Ay, madre mía. Coño, coge el... ahí está. No quería coger el puto Vader, mierda es este. La canción de Tails es una mierda, o sea... no, la peor de todas. Eso ya lo sabía. Tío, Knuckles mola, tiene jazz y rap, Sonic tiene rock. Nada, todo mierda. El Beat the Cat tiene Ricky, pero el puto Tails tiene una mierda. Bueno, Amy tampoco creo que... la de Amy creo que la he borrado de mi mente, así que imagínate. ¿Cómo debe ser? La zona más complicada de los saltos me está saliendo bien, esto tiene cojones. ¿Sí? Ya está, ya he ganado. Vale, pues te queda el Eggwalker. Hay que pegarle en las patas cuando te vaya a pisar, o sea, después de que te intente pisar. Ah, sí, en el casino, y luego, ¿no? Ya saltar en la cabeza, sí, en la zona del casino. Sí, sí, me suena, me suena. Es mucho más fácil de lo que parece, la verdad es que la primera vez que me lo pasé no sé cómo lo hice, pero tardó un huevo. Joder, empatéis ahí de hebre, yo voy a luchar contra el malo. Está ahí aplaudiendo. Sí, hombre, pa' una vez que le da por hacer algo, déjale. Déjale que después del Sonic Adventure 2, ya te digo, no va a hacer nada. Pero nada. Hostia. Vamos, salta ahí. Ahí está, ahí está. Muy bien, Trix. Joder, la cámara es horrible, incluso en la... hostia, sí, ahora la cámara en el jefe es un... es lo que más te va a joder. Más que el propio jefe. Más que el lanzallamas, ¿no? Bueno, el lanzallamas no sé dónde lo ha tirado, pero a mí no. Es que es horrible, colega. Sí, sí, es muy mala. No, misiles, no, socorro. Vamos. Ah, mierda. Estoy tan lento. Claro, es que cuando hace ya dos patas a la vez y el Tails no responde, no ayuda eso nada. Las patas se pueden romper pegando o saltando, o sea, saltando también puedes. Si ya te vas a volar debajo suyo como un gilipollas, la mayoría de las veces le das a las patas. No, ya está, ya está. ¿Cuántos golpes te quedan? Creo que dos. Ah, bueno, bien. Todavía no se han terminado los créditos ni nada. Mejor que la otra vez, ya, ¿eh? Coño. Vaya, canción más. Uf, más pesa. Le he dado en las patas, pero no me he hecho ni puto caso esta vez. La última vez hay que pegarle a tres de ellas. No, no, pero es que aún voy en la de dos. Le doy a dos y no, ni puto caso. ¡Hostia, tío! Nah, me he puesto entre dos patas y la cámara se ha puesto a girar como un enfermo y no sé a qué pata le daba. Si es que siempre para alguna mierda de esta, o sea, la cámara va a hacer lo que le dé la gana, o sea. Ya, colega, no pero así no puedo darle las patas, a ver si me explico. No intentes cambiarla. Ella es como es. Y otra vez, pues nada. Ese toque va a ser el más imposible de todos. O sea, ya cuando toque tres.
A mí me gustaba una cosa de las que más criticaron Sonic Adventure 2. Así es que no han mejorado la cámara desde el 1, no te lo crees ni tú. O sea, la cámara del 2 le da 100 vueltas a la del 1, por el amor de Dios. La del 1 es que es muy mala. No digo yo que la del 2 sea buena, pero es que la del 1 es mucho peor. Es horrible, tío. Es... La cámara de vez en cuando. ¡Wow! Esto es, que... es una pesadilla, tío. A ver, déjame darle. Ahora, por fin, el último toque. Vamos para allá. Pero, ¿por qué vuelas tanto, cabronazo? ¡Hala! Me ha tirado mil bombas. No pasa nada. Te cojo un anillo, es lo único que te hace falta. Ya los he pillado todos, tengo así. ¿Último toque? Sí. Bueno, ya estoy... Ya está, y le he dado a la primera. Ya está, el último toque a la primera, el último toque me ha costado a mí más. Tiene cojones, bueno. Que cuando le faltaban dos toques he tardado como cuatro intentos y el último lo he hecho a la primera, es que no tiene sentido. Pues yo, bueno, yo ya estoy, ya he terminado los créditos y todo. Yo creo que no hace falta que los vuelvo, que dejen los tuyos también, ¿eh? Bueno, pues otra vez he ganado. Sí, vamos. Madre mía, esto... Estoy en una racha ya que... ¡fua! Una rachaca. Pero no pasa nada, porque no perdí la fe. Porque ahora viene la parte que mola. La parte que mola de verdad, la que le gusta a todo el mundo. Una Knuckles, olla. Amy, Gamma y Feed the Cat. Lo mejor del juego te queda todavía, lo mejorcico. Joder. Madre mía, que voy a disfrutar. Sí, pues tú solo, ¿eh? Porque, vamos, a mí me están entrando unas náuseas de pensar en todo eso. Dios, no, en serio, estoy pensando lo bien que nos lo vamos a pasar. Cuando no tengamos nada que hacer, estemos pescando tranquilamente en la playa, la rana no venga ni cerca. O sea... El peor nivel de Baby de Cat, con mi memoria de Dreamcast, que ya tiene 10 años de antigüedad, es el nivel de la nieve. ¿El de la nieve? Ah, el de la nieve tenías que coger una roca o no sé qué, romper una parte del hielo y ahí ponerte a buscar a la puta rana. Es que el problema del nivel de la nieve es que tiene como varias plantas, ¿no? Por donde pescar, y hasta que des con la buena... Había, y había caminos y cosas que hacer. Sí, creo que sí. Creo que había un power-up secreto por ahí que me encontré de casualidad, me parece. Ah, eso ya no sé. A base de recorrerme la partida sin... Creo que era el respirador o algo así, de aguantar más tiempo bajo el agua o alguna gilipollez así, no tengo ni idea. No sé qué pana. No sé, pero vas a una pesadilla. Beat the Cat, ¿qué coño quieres power-ups, cojones? Vale, empana. Para pescar mejor. Mola, la mayoría de los power-ups son anzuelos para poder pescar peces más grandes, no sé qué. Pero si la rana va a ser igual de grande siempre. Ya, pero para hacer puntos. ¿Qué te crees? ¿Que me voy a hacer las otras misiones de hacer no sé cuántos puntos? ¡Toma! Hostia, pues qué corto fuera lo tenéis, macho. Sí, lo tenéis, pensaba que es un pelín más largo, pero es que son 2 minutos y medio cada partida, macho, 3 minutos, es ridículo. Y fueron 6, bueno, ¿no? Nos estamos enrollando ya, así que vamos a cortar de una vez. Sí. Así que nada, bueno, vemos a partir de, bueno, nos vemos la semana que viene con Knuckles, madre mía. Joder. Qué bien me lo voy a pasar. Hasta luego. Hasta luego.